Amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a analizar lo que nos dejó la jornada de jueves de Copa Sudamericana, jornada que tuvo 4 partidos para cerrar esta fecha número 4, aunque nos va a quedar un asterisco pendiente, al igual que lo que pasa en la Copa Libertadores. Uno de los equipos brasileños, en este caso el Inter de Porto Alegre, en el caso de la Copa Libertadores el Grêmio de Porto Alegre, por la catástrofe ambiental que está sacudiendo a Brasil, no jugaron su fecha número 4 de las Copas de Conmebol, como decimos, por un lado de Grêmio Copa Libertadores, por el lado de Inter Copa Sudamericana. Nos va a quedar ese asterisco, ahora vamos a analizarlo, cuál es el grupo que tiene ese asterisco, cuál es el partido que tenía que jugar el Inter de Porto Alegre y no pudo disputar, pero vamos a meternos con lo que tuvo que ver con la acción de este día jueves, en donde tuvimos partidos de diferentes grupos, tuvimos 4 partidos de diferentes grupos que le dieron el cierre a alguno de ellos, y como decimos, al grupo del Inter de Porto Alegre no se le dio un cierre, pero sí se jugó el otro partido de esa zona. Vamos a meternos primero con lo que dejó el partido entre la Universidad Católica de Ecuador y Unión La Calera por el Grupo B, en donde el equipo ecuatoriano ganó por 4-0 en condición de local, se clasificó a la siguiente instancia, todavía resta definir si como primero o segundo del grupo, pero el equipo ecuatoriano va a estar dentro de los equipos que disputen los playoffs de esta Copa Sudamericana. Unión La Calera se quedó un poquito complicado porque esta derrota abultada más el triunfo de Cruzeiro, que había arrancado bastante complicado, pero se empezó a encaminar después de haberle ganado en esta jornada 3-0 a Alianza Petrolera en Colombia, lo dejó en el tercer lugar y lo deja con un partido bastante áspero para enfrentarse todavía a Cruzeiro para definir ese segundo lugar del grupo. El grupo quedó por el momento con la Universidad Católica de Ecuador con 10 puntos, tiene 6 puntos Cruzeiro, 4 Unión La Calera y cierra Alianza Petrolera con una sola unidad. Pasamos a el grupo G, en donde teníamos el partido entre el Deportivo Garcilaso de Perú y Lanús en Perú. Partido que ganó el Granate, el equipo de la República Argentina, por 2-0. Se acomodó en el grupo, ya venía bien Lanús, pero este era un partido clave porque si ganaba Garcilaso se metía en la pelea junto con Lanús y Cuiabá para ver quiénes eran los clasificados a la siguiente instancia. Ganó Lanús por 2-0 en Perú. Cuiabá le había ganado 3-0 ya a Metropolitanos. Y bueno, el conjunto argentino y el conjunto brasileño son los que se encaminan a la clasificación. Van a tener que dirimir seguramente mano a mano quién va a clasificar en primer lugar y quién en segundo lugar. Pero Lanús es otro de los equipos que ya se sabe que va a estar en los playoffs de esta Copa Sudamericana. El grupo por el momento quedó con Lanús puntero con 10 unidades. Cuiabá tiene 8, Deportivo Garcilaso 4 y cierra Metropolitanos de Venezuela sin unidades. Nos metemos con la acción del grupo H, en donde hubo un lindo partido entre brasileños y argentinos. Bragantino jugaba con Racing Club de Avellaneda. Después del 3-0 que le había propinado Racing en Argentina, Bragantino buscaba revancha, buscaba alcanzarlo en la cima del grupo y se dio el triunfo de los brasileños por 2-1 frente a Racing. Un arranque arrasador del conjunto brasileño, un flojo arranque del conjunto de Argentina que a los 6 minutos ya estaba perdiendo por 2-0. Después descontó, no le alcanzó, Bragantino se llevó un 2-1 en un grupo que ya había tenido el empate entre Sportivo Luqueño y Coquimbo Unido 0-0. Que los dejó prácticamente estos dos equipos sin chance de clasificación. El conjunto paraguayo eliminado, el conjunto chileno de Coquimbo tiene alguna mínima chance, pero Bragantino y Racing se encaminan a ser los clasificados de este grupo. Están los dos punteros con 9 unidades, lo sigue Coquimbo con 4, cierra con un solo punto el Sportivo Luqueño de Paraguay, este grupo H de la Copa Sudamericana. Y por último nos metemos con lo que fue el partido del grupo C. Tuvimos en este grupo partido en Argentina, Belgrano de Córdoba recibiendo al Delfín Ecuatoriano. En el grupo que tenía también al Inter de Porto Alegre y al Real Tomayapo de Bolivia. En este caso tenían que jugar en Bolivia Tomayapo e Inter de Porto Alegre. Ese es el partido que nos queda con un asterisco para lo que se viene. Y el partido que se disputó, como decimos, es el de Belgrano y Delfín en Argentina. Igualaron por 1-1 en un partido en el que el conjunto cordobés jugó prácticamente todo el partido con un futbolista menos porque tempranamente en el primer tiempo sufrió una expulsión. Igualaron en 1-1, un resultado que a priori no lo deja del todo conforme a Belgrano, porque Belgrano si ganaba se acomodaba bastante bien pensando en la clasificación. Ahora está todo bastante apretado en el grupo, le queda todavía visitar al Inter de Porto Alegre en Brasil, así que era un partido clave. Pero también si pensamos que jugó prácticamente todo el partido con un futbolista menos, bueno, hay que ver si este punto no termina sumando para esa posible clasificación a la instancia de playoff. Belgrano e Inter de Porto Alegre son los candidatos en este grupo a clasificar, que por ahora tiene a Belgrano con 6 puntos, Delfín e Inter de Porto Alegre 5 y Real Tomayapo cierra con una sola unidad. Falta, como decimos, el partido entre el conjunto boliviano y el conjunto brasileño, que veremos cuándo se reprograma por, como dijimos, las inundaciones que está sufriendo Brasil. Esto fue toda la jornada del día jueves de la Copa Sudamericana. Por supuesto que nos reencontramos constantemente en todos los videos que hacemos acá en el canal. Los que no estén suscriptos les pido que se suscriban
porque ayudan a que crezca muchísimo esta comunidad. Los que estén suscriptos, dejen me gusta, comentarios que ayudan a que crezca y se viralice cada uno de estos videos. Saludos y nos reencontramos en el próximo video del canal.